valiente, la más grande luchadora. A mi mujer corriente, la que entrega el corazón. A mi mujer del pueblo, la que quiero y enamora. Deja que este soldado hoy se postre ante tu honor. Si en aquella batalla tú fuiste mi salvadora, siendo nuestra aguadora, dando agua y atención, despreciando tu vida y combatiendo como leona, mujer trabajadora, escucha ahora con atención. Si alguien se te revela, menospreciando tu sin gravura. La más grande luchadora, a mi mujer corriente, la que entrega el corazón, a mi mujer del pueblo, la que quiero y enamora. Deja que este soldado hoy se postre ante tu honor. Si en aquella batalla tú fuiste mi salvadora, siendo nuestra aguadora, dando agua y atención, despreciando tu vida y combatiendo como leona, mujer trabajadora, escucha ahora con atención. Si alguien se te revela, menospreciando tu sin gravura. Si alguien te desespera por un machismo derrotador, no hagas caso, chiviña, que tu figura noble y señora. Tan solo un pobre diablo sé lo que hablo, no comprendió. Que no es vida sin mi bandera, que ese milagro me nacerá, que también de la invocación, de la ciencia la creación, que sea la calle de las bellas y tu derecho reclamar. Con 18 de marzo, Castro me explica todavía. ¿Cuál mujer fue el regalo que otra mujer me daría? Mi mujer y mi hija, y la gran mujer se fuera, madre mía. El infierno pa' una familia cualquiera, las puertas del infierno abiertas de par en par, que le robó la vida un asesino, una fiera, que le robó la vida un canalla criminal. Yo te arranco la sangre, pero a mí no me condena. Están hechas las leyes para el que mata sin piedad, que hay llorando familias ya condenadas la vida entera. Con llanto sin medida, quien lo causó vive en libertad. Y mientras en la calle un pueblo entero pide justicia, político curante vuelve la cara y no hace nada. Y mientras que en la calle un pueblo entero reclama y grita, es mucho más moderno, mirar para el suelo ya pasará. Yo no
sé derecho penal, ni me siento ningún fiscal. Yo solo sé que el que mató tendrá que pagar por su acción. Y si además es violador, un criminal sin corazón, ¿qué castigo es el justo para quien asesina a un niño? Que lo venga su padre y aunque me da quien de bruto, que aquí no hay mayor juez que sabrá lo que hacer tan solo en dos.